Dos nuevos casos graves de abuso sexual y maltrato contra menores han atendido en los últimos días la Comisaría de Familia de Cartago y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El primero de los casos tiene que ver con una jovencita de 15 años, víctima de abuso sexual y maltrato, lo que la llevó a intentar suicidarse en varias oportunidades. César, pues efectivamente, sí, el caso entró por un reporte de Policía de Infancia y Adolescencia. Ellos encontraron la niña, es una niña de Bogotá. La verdad, en este momento no tengo conocimiento cómo llegó, si llegó aquí por la abuela o por la mamá. El caso es que ellos la encontraron deambulando descalza por las calles, estaba vía Anserma por el CAI y se le estaba intentando tirar a los carros. Cuando ellos la encontraron, le dieron pues media en el hogar de paso y posteriormente se hizo la entrevista y la valoración psicológica y ella manifiesta que estaba muy aburrida y que se quería suicidar porque presuntamente, pues eso no lo sabemos, la mamá la hizo abortar y ella estaba pidiendo ayuda. Entonces en este momento se encuentra en medida de protección por la comisaría y ahí está el proceso. Ya se hizo la intervención con la mamá y ahí va. ¿Y qué edad tiene la niña? Tiene 15 años. Bueno, ¿y la mamá que va a responder judicialmente? ¿Qué pasa con la mamá? Pues la mamá dice que eso es falso, que ella nunca la hizo abortar, que la niña abortó, pues que ella perdió el bebé naturalmente, no fue que ella lo provocara. Pero entonces todavía no se puede asegurar nada hasta que no se termine pues toda la investigación. El otro caso es el de otra menor, también de 15 años, protegida por la entidad al ser víctima de violencia física y psicológica por parte de su pareja sentimental, con quien se había escapado de su casa. Sí, César, esta es otra niña de 15 años, ella vivía en Alcalá con su mamá y un hermano mayor. Y ella conoció el señor, porque es un hombre ya adulto, tiene 27 años, lo conoció y se voló de la casa con él. Se fueron a vivir, creo que ella estuvo en Pereira y posteriormente llegó a Cartago. El día miércoles o jueves pidió ayuda a la Policía de Infancia y Adolescencia porque él la estaba maltratando. Ya venía un maltrato verbal y psicológico y físico a lo largo de la relación, pero el problema del miércoles como que fue muy grave. Entonces ella pidió ayuda y dijo que se quería devolver para Alcalá con la mamá. Entonces también le dimos medida y el viernes contactamos a la mamá, la señora vino, se entrevistó con nosotros y le entregamos provisionalmente a la niña, mientras que se inicia el proceso de violencia en contra del señor. Lo curioso es que a pesar de la cantidad y la gravedad de los casos en Cartago, pocas personas se encuentran hoy condenadas por este delito. César, pues para serle honesta, yo lo que hace que estoy en el cargo, no ha ido ni una sola persona a la cárcel. Y se han presentado hechos que ameritan que el agresor vaya a la cárcel. Bueno, eso es otra cosa. La gravedad de los casos que he manejado aquí hasta el momento, sí hay maltrato, sí hay violencia, pero no es algo así como que uno diga que es muy grave. Tuve un caso de una señora que ella era, la volví a ver cuando lo del incendio de Bellavista. Ella sí vino muy maltratada mucho y decía que tenía un historial de violencia de muchos años con una pareja, que era una persona presuntamente pues como consumidora. Pero hoy puso la denuncia, se quejó de la fiscalía, que no le ponían atención, bueno, se mandó a medicina legal, se hizo todo el procedimiento y el día que tenía la fecha de audiencia no vino. Entonces, ese caso sí me parece que era relevante, pero ahora sí entiendo por qué en la fiscalía no le ponen atención, porque ya es vicio de ella que pone denuncias y el día de la audiencia o el día que se va a dar la solución no aparece.